Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 16 del laboratorio. Hace ya 4 meses que estamos al aire trayéndoles las historias que cuentan los barranquilleros. Y hoy precisamente nos encontramos en el zoológico de la ciudad de Barranquilla, un lugar donde habitan más de 100 especies que iremos mostrando a lo largo del programa. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite, a través de una cámara, imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Durante la siguiente media hora ustedes no se muevan porque les mostraremos algunos experimentos audiovisuales que semana a semana nos proponen nuevas ideas y formas de ver la realidad. De la calle, el mimo. Trabajar en la calle como mimo. Yo tengo un pitico. Un pitico con el que hablo yo. A través de él. Que hay mucha gente que dice, hoy mismo habla, si no habla no te doy. Entonces uno coge la estrategia del pitico, siempre hay una persona que le da rabia. O hay unos que no le gustan, hay otros que sí, hay otros que se ríen, hay otros que cuando me ven es el mismo, o sea, se alegran. Hay unos que me dan 1.000, 2.000. A veces que me dan 5.000 pesos. Hay veces que me tratan uno de gay, de homosexual, o sea, me tratan uno feo, ya me entiendes. Y ay, ustedes los mismos son homosexuales, o sea, con una seriedad y con una rabia. Uno conoce a la persona cuando le está hablando en serio y cuando está bromeando. Por ejemplo, yo imparto bien haciendo reír a la gente. Bueno, mucha gente ya me conoce, ya me han visto, cuando me ven me saluda mismo. Donde yo vaya, hoy mismo. Siempre el mamador de gallo. Bueno, hay otra gente que a veces le falta el respeto a uno. ¿No me entienden? Le falta el respeto. Abusan a veces de la confianza. Un buen día de trabajo es la alegría que tú tengas, que si tienes alegría, ese día te va bien. ¿Por qué? Porque este trabajo es impartir alegría a la gente. El crecimiento de las ciudades ha obligado a muchas personas a cambiar sus hábitos y oficios para adaptarse a las situaciones. Hoy precisamente en el laboratorio tenemos una invitada muy especial, Daniela Manotas, la directora del documental Pescando Bolas, quien cuenta una historia bastante interesante. Daniela, bienvenida al laboratorio. Gracias. Cuéntanos un poquitico de qué se trata Pescando Bolas. Bueno, Pescando Bolas habla de un conflicto que se vive hoy en día en la escena de Mallorquín, que es que ya la pesca no está funcionando como sustento, entonces las personas se están dedicando a hacer kite de golf. Ya los pescadores no son pescadores, sino kite de golf. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste el acercamiento a los pescadores? Cuéntanos un poquito cómo fue. Bueno, la verdad, principalmente yo iba a hablar de la contaminación de la ciénaga, y llegué a la ciénaga y me encontré con que en la orilla de la ciénaga estaban los pescadores jugando golf en una cancha inventada. Entonces enseguida me acerqué a ellos y empecé a preguntarles y yo dije, no, definitivamente esta es la historia. Fuimos muchas veces, hablamos con ellos, ya nos conocían, nos decían que si queríamos jugar con ellos golf, teníamos sus celulares, entonces fue una experiencia pues súper divertida. Y ¿qué anécdota de pronto podrías contar en el momento en el que estaba grabando? Por ejemplo, eso que tú llevabas una idea y la terminaste cambiando por las situaciones que se presentaron, pero ¿qué anécdotas o qué le sucedió estando allá?
Bueno, cada vez que íbamos descubríamos algo nuevo. Teníamos un personaje que era pues el pescador más viejo de la ciénaga, que tenía 90 años. Entonces él sabía toda la historia de la ciénaga, de que habían 18 ciénagas hasta que llegó a ser una, que es la que queda hoy en día. Entonces pues todas las experiencias que él nos contaba, terminamos siendo muy amigas, pues muy amigas de él, hasta le dimos ciertas medicinas que él necesitaba. Y una anécdota fue que pues una semana antes de grabar decidieron pavimentar toda esa zona, entonces para poder llegar a la ciénaga y a donde íbamos a grabar pues nos tocó hacer de todo. Prácticamente ese fue uno de los inconvenientes. Sí. ¿Qué otra cosa tuvieron que hacer o que les haya parecido difícil al momento de estar grabando el documental? Bueno, nos tocó grabar en canoa también. Yo aparte de ser la directora era camarógrafa, entonces me tocó pues montarme en la canoa con la cámara y grabar al pescador y pues fue una experiencia súper chévere y nueva también. ¿Y más o menos cuántas personas conformaban el grupo para grabar el documental? Éramos 5 personas, mujeres nada más. Tienes súper intrigada, invitemos a los televidentes a ver Pescando Bolas aquí en el laboratorio. Entre 3 años, esta tiene que estar acá. Y ahí vino la decadencia de la ciénaga de Mallorquín. Y aquí había lebranque, había mojarra, había bocachico, había ponche, había iguana y había de toda esa clase de animales. Todo eso lo había aquí. Ahora todo eso quedó en nada. Eso quedó afuera del mar. Totalmente que ahora la gente está loca buscando para allá, para donde trabajar, para poder sostener a su casa. Es el arte mío, pescar, pescar, pescar. Entre veces me cojo en el día 20.000, a veces 5, a veces 10. La pesca es una aventura. No es así todos los días ya. Hay días que se coge uno, hay días que no coge. A veces nada, así, nada, nada, nada. La técnica, todo está rechazando. Está rechazando la técnica porque están contaminadas. El pecado no lo quiere comprar. No había pescado, ni comía. Entonces, los pelados allá muertos de hambre esperando que uno llegue con el pescadito para vender que si los 5.000, los 3.000, algo así. Y entonces. ¿Y a qué se dedican ahora entonces? Ahora me dedico a lo que es el Cádiz, como me puede ir bien, como me puede ir mal, porque a veces eso no es seguro. Yo, como hay socios, como pueden ir, como no pueden ir. Pescador, pescador, pescador. Toda esa gente muerta. Toda esa gente murieron. Lo que eran pescadores, pescadores. Como dirían, como yo. Yo era pescador. Y los vi. Todavía lo estoy. Hay más cari que pescador. Sí. Ahora mismo. También. A ellos no les importa. Trabajan 4, 5, 6 días. Y ahí están.
Sí, nos pasamos el rato jugando golf. Si no hay nada que hacer, nos comenzamos a jugar, a apostar. Eso es lo que hacen allá en los clubes, los socios. No, el Cádiz es una aventura también. El Cádiz además gana nada más dos días, sábado y domingo. Ya ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes no gana nada. Los Cádiz están solteros, no tienen así tan mujeres así porque no gana nada. Nada más gana sábado y domingo nada más. El resto del día estoy jugando por ahí. Exactamente, este traguito. Este es el único que está bien. ¿Qué va a hacer uno con perder el tiempo si aquí ya no hay pescado? Va a perder el tiempo, tiene que hacer otra vaina. Eso es lo que yo le digo a ellos. Digo, ya, muchachos, cuiden esa cieneguita, mi cosa. Cuídenla porque esa es la única alternativa que da para comer aquí a ciertas familias de la playa. El que sufre son los niños. Uno no, uno está grande. Esto que van a sufrir. Esto. Claro, ¿dónde van a trabajar? Entre más años, peor. No, mis hijos, yo no. No me gustaría que fueran pescadores porque es muy matado. Esa es la verdad. Yo futuro no lo veo. Entre más días, peor. Yo pienso que la alcaldía que hay aquí no ha hecho casi nada para la ciénaga. Este puro proyecto, proyecto, proyecto y no hace nada. Pecador. Puede resumir su esencia y filosofía en la siguiente frase: seré el campeón de la justicia y la libertad. Hoy en el laboratorio, entre patadas, esfuerzo y sudor, una historia de taekwondo, valor y ganas. Esto es La Redonda. Están asociadas a la necesidad del hombre no solamente de defenderse, sino de desarrollar su destreza física y mental. El taekwondo es un deporte de combate que se caracteriza por su uso amplio de técnicas de pierna y patada. Se hace reconocer por su agilidad y su destreza. Nuestros practicantes aquí en la Universidad del Norte nos van a informar sobre las técnicas y los diferentes usos que se le da al taekwondo. Uno de los factores más importantes para estar aquí es la perseverancia y la dedicación. Sin eso, es muy difícil pues continuar en esta arte marcial. Las técnicas pues son muchas. Básicamente el taekwondo es un arte marcial en el que se utilizan mucho los pies. En el taekwondo existen varios cinturones. Los cinturones principiantes son blanco, amarillo y verde. Para pasar de blanco a amarillo, pues en la Universidad del Norte deben demorar aproximadamente prácticamente un año. Los cinturones avanzados son el cinturón, pues el azul, el rojo y luego viene el cinturón negro primer dan. Estamos con Álvaro González, practicante de taekwondo aquí en la Universidad del Norte. Para que todos nuestros amigos de la redonda conozcan las técnicas, Álvaro nos va a enseñar un poco. La técnica básica
Entonces, estamos a ver, de pierna de lado. Presionamos un poco la rodilla. Un poco esta pierna aquí. Subimos un poquito más. Tira la cadera. Patea. Coge. Y vuelve. Otra vez. Sube. Tira. Patea. Sube la pierna hasta la rodilla. Estiras. Estás aquí, sube esta pierna, recoge, giras, vuelve, sube esta pierna, sube esta pierna, estirala. Para nuestros amigos de La Redonda, aquí les mostramos un poco de las técnicas y los que tengan la iniciativa pueden averiguar, estos deportes están para ustedes y por ustedes. Desde el Zoológico de Barranquilla hemos llegado al final de este capítulo, pero nosotros en el laboratorio seguiremos experimentando y creando todo tipo de narraciones audiovisuales. Es todo por hoy, pero la próxima semana tendremos más música, más historias y por supuesto más miradas para seguir dando vida a nuestras ideas. Si ustedes tienen alguna sugerencia, idea o producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.